Gisela nunca tuve hijos. Es mi vida. Pero tu hermano vivía acá, ¿no? No fue, fuimos en tren, no fuimos en un taxi. Pero viajaban, o sea. Una vez estuve, como pasé allá, no lo fui a visitar. Como fui del chamate a una cosa y me asustó. Ya no. Sí, pero ahora se ve más todo. No, también, ¿qué hacemos? Ellos venían todos no casados con la, el padre de ellos se murió muy joven y la madre se quedó con 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. ¿Y tu abuela? Sí. Sí, mi abuela. Ella vivió también en Teche. Seguramente vinieron el abuelo ya entonces a vivir. La abuela se murió muy joven. La abuela se murió cuando Sally nació. Sally se llama como la abuela, y Regina también, como la abuela materna. Entonces, mucho. Yo ni la conocí, al abuelo conocí. Él era un hombre muy guapo, muy distinguido. El papá de tu mamá. El papá de mi mamá. Extra, en extra. Ah, ese era el extra. Y ella es 4 años. Ellos eran mucho mujeres, de los esposos de ellos, eran tíos míos, yo no creo que hablé una palabra con ellos. En la misma ciudad, todos vivían en la misma ciudad. Seguramente los abuelos paternos vinieron a vivir antes que se casaron ellos. Eran niños. ¿En los campos? No, sí, campos o así. A mi hermano Aaron lo mataron en la calle. ¿En el gueto? No sé. Creo que era en Craco. Aquí en Craco. ¿En el que le pegaba a mi mamá? ¿Le pegaba a tu mamá? Sí, claro. Y a la abuela. ¿Qué dijo tu mamá? Que él pegaba. ¿Qué? Que él le pegaba a Yeti y a la abuela. No sé, eso ya no era en no era, no fue su tiempo. Pero le pegaba todos los días. Te voy a decir, eso no era mi tiempo. Yo lo quería mucho a este Aaron. Él era una persona que lo tenía mucho, mucho interior complejo. Cuando él comió complejo un poquito más. Ya, a eso me contaste porque le hicieron. De que le comía el arroz, quería ¿no? Quería tanto, no, porque tomó un poquito más mantequilla en el pan. De fresa. ¿Sí? En el Chile no le dieron el COVID como a otros los más ricos. Él sufrió muchísimo, tal vez se puso después así, pero no existe. Él nos contó muy bonitos cuentos, yo lo quería mucho, desde ahora. ¿Él, cuál era? ¿Después de Gisela? No, ay no, mucho más joven. Después de, yo creo que era más joven que Sally, después de Sally. Entre Sally y Ida. ¿Cómo era? A ver, di los nombres de los hermanos desde arriba. Live. Después Gisela. Gisela. Después Moishe. Después Moishe era Sally. Sally. Después Aaron. Aaron. Después Ida. Después Manya. Después Yosu. Después Yeti. Éramos 9. Me gustó siempre nadar. Y yo soñé 2. 2 voy. Tener una para Ida. Yo siempre pensé en Ida, yo la quería muchísimo. Que una va a ser para Ida y una para mí. ¿Qué? ¿Tú haces algo aquí? Voy. Is this a suburb? No, it's Houston. Is this in Tretton already? But not central Houston. I don't know where it is.
poderes loro. Przepraszam panią, do centrum jadę dobrze? Aquí está el panteón. Este es de cristiano. Cae el panteón. Vaya a derecho. Wer spricht doch? Wer ist doch von das ist meine Tochter, das ist meine Nichte, mein Neffe, Neffe. Das sind Kinder von meinem Schwester. Auch der Preis der Vorstadt hat gewinnt, der Forster, das Gesicht, ja? Wenn ich erinnere. Forster, da war gewinnt das Gasthaus, noch. Wie man gegangen ist, auf Friedhof. Ja. Auf Friedhof, da war der. Auf der rechten Seite, noch. Da war ein Spezereigeschäft. Auf der linken Seite. Hier Schalter. Markus Schalter. Das waren zwei Brüder. Das war doch orthodoxische Straße. Ich bin gegangen in die Kämpfe hier. Wie heißt es? Fuchs. Ich bin zu Hause, meine Mutter war eine Weber. Hat sie den Dr. Glanz genannt? Na, was? Aus Bielsen Glanz. Nein, Mexiko Glanz. Er war gewesen Advokat. Ja, Advokat. Meine Frau war aus Bielitz, von zu Hause Linde. Das weiß ich. Ja, aber da hat einen Freund gehabt, der hat geheißen Jäger. Entschuldigung, Sie sind Jude? Ja. Sie wohnen der Einzige. Nein. Der Einzige. Aber Glück, dass wir Sie da getroffen haben. Oh, ja, schon. Wie heißt Sie? Ja, dort haben wir gerade den schon mal installiert. Blau-Weiß. Bei Wiesner war gewesen. Bei Wiesner, ganz Wiesner. Ja. Unser Führer war gewesen, der Deutsche Polak. Sie haben den Deutschen Polak gekannt? Er war mein Führer. Meine Augen, wie heißt Sie? Blau-Weiß. Blau-Weiß, ja. Gott im Himmel. Ich muss Ihnen in den Arm gehen, das ist immer getroffen. Unglaublich. Und wo waren Sie während der Operation? Ich weiß. Nur langsam, irgendwie so. Ich war gewesen in KZ, aber in Russland. Schauen Sie an, hier war gewesen die Mikwe. Die Mikwe wo? Ich werde gleich setzen. Hinter diesem gelben Haus war gewesen Heder und die Mikwe. Hier. Da? Hier, ja, hier. Da war gewesen. Hier war gewesen der Heder. Hier. Ja, und dort war gewesen die Mikwe. Ja. Und dort war irgendwo Achille gewesen. Achille, ja. No.
Está la llave de agua, tía. ¿Recuerdas que había una llave? ¿Sí? ¿Quién dormía ahí? Und da ist der, hier, die Ratte auf dem Schlitten gekommen. Da, und hier, Momento, hier haben wir gerade unser extra Zimmer. Da ist ein Zimmer. Und hier war die Kempfers gewohnt und hier haben wir gewohnt. Nein. No vivía ahí Gisela? Gisela, später, abends haben wir gesagt, wir können jetzt hier, sie ist noch. Nein, 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 jetzt sind wir weg. I can open it. All the way. This one's from my mother. This is from my mother. This is the kitchen, but the kitchen was bigger. To była cała kuchnia. Ja, kuchnia, że... A teraz jest przedpokój, kuchnia i łazienka. I can't so you change. Mira, tía, voltea arriba, está el solar. Pero la cocina era mucho más grande. ¿Dónde está este brother? No tengo un sueño, vete. Así podemos hacer un poco. Bardzo ładnie pani mieszka. No, to po rodzicach zostało. Ja też tutaj się urodziła w 50 roku. ¿Quién vivía aquí, tía? Gisela. ¿Dónde está en este apartamento? Está bastante grande. Es grande. Este es muy grande. Mówią, że bardzo bym się rozdawał. I want to ask her, if this stove, a new this stove. The stove, this stove. A, jest. Te piece są stare czy nowe? No, 15 lat. 15 years old. A 15 only. 15 only, yes. It's new.
¿Así de grande era la casa de Gisela? Chcę pokazać, gdzie spała. To tu była kuchnia tylko. Ale tu jest... Przed chwilą pościeli. To jest ten pokój tylko przedzielony. This is the room, I think, we were sleeping. Las mujeres dormían en la cocina. Los hombres dormían en la cocina. No. Pero no dijiste, con los papás ahí. Sí. This is his room, yes? Sí. She remembers that here was kitchen. Tu była kuchnia. Yes. But they were singing, they were closed. Before you come to Lynn, ask Shayaki. Yeah. But it was not open. Ah, you don't understand. Where is the blood? Yes, I am. There were separate so rooms. For each apartment, a storage room, not one. So, separate. Yes, I see. Tutaj były po prostu takie magazynki jakby podzielone na części. Bo pokoje to ja nie pamiętam, bo 44 lata już tu mieszkam. To ja pomyliłem się, To tak tu zawsze było. Po prostu podzielone to wszystko. Kramu, bo nie ma gdzie co dać. Czyli co ty pokoje jest orędzie? Pani mieszka tu 45. 4 lata. Fortypole. Ja się tu urodziła. She was born here. Ale was born so, we are kamrat. No, koledzy. Jesteście tak, kamratami. Okej. Okay. Like us, Widanie. I hope to see you. Do widzenia. Like us, Widanie. Una vez que encuentres, me asusté en Mallorca y estaba enamorada y dice, yo brinqué de allá donde él está hasta aquí. Yes, can you come a second? Porque no, esa es la calle, lo quitaron. Y la papilla fábrica estaba así. Sí. ¿Y dónde estaba la vaca? ¿Cuál vaca? ¿No ordeñaban? ¿A quién ordeñaban? ¿Sí? ¿Dónde no ordeñaban? ¿Fuimos donde? ¿Quién vaca? No la vaca. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Este patio desapareció, o sea, ya había un árbol para el árbol. Y aquí habían escaleras para subir y vivían dos familias en la columna. Y allá era la fábrica de papel, que ya no está. No. Ya no está. Y aquí había un árbol. Excuse me, no, Susan. Here was a very big tree. We were playing wonderful here. My mother also told me a lot about the tree. But it is not in the north. It changed. The 54 years. Was mit dem Polze? Der Polze ist gestorben. Ja, du weißt. Ja.
¿Tú vinías a Krakow, mami?